Muchas gracias, doctora Miriam. Buenas tardes a todas y todos. Esta es mi presentación. Adelante, por favor, Mali, envuelto en una tortilla, pero de harina. Gracias. Adelante. La siguiente, por favor. Esta es la tabla de contenido. Abundaré en el objetivo, la introducción, qué metodología he utilizado. Voy a hacer el desarrollo que me va a llevar la mayor parte de la presentación y unas reflexiones finales. La siguiente, por favor. El objetivo general es presentar un primer abordaje de la investigación en curso sobre el consumo arraigado de tortillas entre los pobladores sonorenses y su preferencia hacia las elaboradas con harina de trigo refinada, especialmente en la región centro-norte del estado de Sonora. La siguiente, por favor. La comida sonorense cuenta entre sus alimentos en una especie de sábana que todo lo acompaña y todo lo envuelve, y esta es la tortilla de harina de trigo. La tortilla de harina de trigo viene en diferentes tamaños, y a la que me voy a referir en este trabajo es a la que denominamos de agua o tortilla grande, tan arraigado en nuestra cocina, sobre todo en el centro y norte del estado. Siguiente, por favor. La metodología utilizada, pues he indagado en fuentes secundarias, principalmente documentales, una revisión bibliográfica, tanto en libros como en periódicos, en etnografía digital y, por supuesto, he acudido a fuentes primarias. He entrevistado a dos personas que se dedican a la elaboración de tortillas de harina. Una de ellas elabora el producto como su forma de vida y otra vende el trabajo, ¿no? Pero también voy a considerar mi propia experiencia en esta arte culinaria. La siguiente, por favor. Iniciaré primeramente con la alimentación de lo que se conocía como los primeros sonoras. Siguiente, por favor. Así era como eran conocidos los primeros habitantes de Sonora desde hace cientos de años y constituían la base de la dieta de los antiguos sonorenses: el maíz, la calabaza, chiles verdes, chiltepín, junto con las carnes, producto de la caza de especies silvestres. Los platillos más típicos fueron producto de una economía de autoabasto en que las unidades de producción, las familias campesinas, tenían una cierta autonomía productiva y normalmente comían solo lo que podían producir a lo largo de su ciclo anual. La siguiente, por favor. Luego entonces, la presencia del maíz en los cultivares de humedad a lo largo de los actuales ríos Sonora, río Yaqui o río Mayo, o en las parcelas que mojaban los arroyos que cruzaban el desierto de la Pimería Alta, apunta a una realidad que tendemos a olvidar: que la cultura original de los sonorenses, al igual que el resto de quienes habitaban entonces el territorio de la actual República Mexicana, era una cultura del maíz. Siguiente, por favor. Sin embargo, como en toda Latinoamérica, la llegada de los españoles, pues, es un antes y un después en nuestra forma de alimentar. Y para la región de Oasis América y Aridoamérica, este cambio llegó de la mano de los jesuitas. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver los pueblos de la misión que tenían su base económica. Primeramente les diré que el dibujo que está hecho a mano es Francisco Eusebio Kino, a quien se le conoce como el padre de la Pimería Alta, y el cráneo que está en la imagen de la parte inferior es de Juan Bautista de Anza, que también pasó por este territorio agreste en su camino hacia California. Vamos a ver en el mapa número uno, las provincias coloniales del noroeste. Estas se inician en el estado
Entonces, después tiene el nombre el estado occidental de Sinaloa, que en un tiempo pues fuimos un solo territorio y tenemos una base alimentaria común, Sinaloa y parte de la Pimería Alta. Posteriormente, en el mapa 2, vamos a ver la expansión del sistema de misiones que estaba en parte del territorio de Sinaloa y en todo el territorio sonorense y parte de lo que hoy es el sur de Arizona. Como podemos ver, cada uno de los puntos que se marca, bueno, era parte de la ruta que utilizaron estos jesuitas y fueron estableciendo sus misiones. Siguiente, por favor. Podemos ver que los pueblos de la misión tuvieron su base económica en el trabajo disciplinado de los indios en las labores agropecuarias. 3 días de la semana trabajaban las tierras de la misión o en el cuidado del ganado o en otras labores que fueran de servicio común. Otros 3 días se ocupaban de sus parcelas particulares y el domingo era de descanso y consagrado, por supuesto, a las nuevas prácticas religiosas. De sus propias parcelas, los indios lugareños obtenían el sustento para su familia. El producto de las tierras de la misión era para cubrir las necesidades de las comunidades y del sistema propio de misiones. Hacia 1614 empezaron a funcionar los primeros pueblos de misión como unidades productivas, teniendo éxito. Y esto se deduce por la rápida expansión de ese sistema de misiones en toda el área caíta. La fundación de nuevos pueblos dependía en gran parte de la disponibilidad de alimentos. Entonces, la extensión de este sistema, tanto en la Pimería Baja y en la Opatería de 1619 a 1653, indica buena producción de frutos agrícolas y ganaderos, aunque el ritmo fuese menor en el área caíta. El buen éxito que tuvieron estos misioneros en el sometimiento de los pobladores indígenas de la región y en la producción agropecuaria, pues favorece la llegada de colonos que venían a estas provincias buscando plata, que era lo que andaban haciendo al colonizar estas tierras. Y gracias a la labor de los misioneros, había alimentos producidos in situ y había trabajadores disponibles, dos de los elementos más necesarios para el establecimiento de los Real de Minas. Entonces, los colonos empezaron a llegar a la provincia de Sinaloa en las primeras décadas del siglo XVII, a pesar de las reticencias de los religiosos, y quedaron ineludiblemente obligadas a proporcionar tapisques o trabajadores forzados y productos agropecuarios, pues el principal interés de las autoridades coloniales estaba en la producción de plata. Y aquí pueden ver ustedes este sistema de misiones que todavía prevalece en el noroeste de México y sur de Arizona. Está de las más antiguas, la de la misión de los Santos Reyes en Cucurpe, San Pedro de Aconchi, es una iglesia preciosa. ¿Qué les puedo decir de la de San Ignacio de Cabórica? La que sigue, por favor. La misión de Santa María de Magdalena, esta es Magdalena de Quino, viuda de Colosio, esta todavía existe. Aquí hay una peregrinación de los Tohono O'odham el día 4, el día de San Francisco. Se vienen desde Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, caminando por la carretera hasta llegar, es un centro de peregrinación y ritual, hasta llegar a esta iglesia para levantar el santo de San Francisco, que está ahí postrado. Se dice que quien no pueda levantar al santo de bulto, que es el tamaño de una persona, pues está mal con Dios. En lo personal, yo no lo pude levantar. Esta misión fue fundada en 1687. Luego sigue la misión de San Diego en Pitiquito, la misión de Santa Teresa en Átil, la misión de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de Caborca, es un monumento precioso. La siguiente, por favor.
El trigo y el ganado, pues lo introducen los españoles y muy pronto comenzaron a ser parte de nuestra cultura. El trigo fue necesario para confeccionar las hostias y la celebración de la Eucaristía. Se comenzó a sembrar en las misiones para catequizar a los yaquis en 1605. Junto con los padres misioneros, este grano viajó al norte y se aclimató en las vegas del río Sonora primero, en las parcelas aledañas a las corrientes de Altar, del río Altar y el río Asunción, después hasta los valles regados por el Bavispe y el Alto Yaqui, y se les conocía como tierras de pan llevar. Llamaban los misioneros a estos terrenos adecuados para la siembra de trigo, pero nuestros antepasados, poco acostumbrados a las hogazas de pan, muy pronto inventaron una forma de comer el trigo más acorde con sus costumbres, la tortilla de harina, que en sus diversas formas se fue haciendo parte de nuestra gastronomía y sustituyendo al pan español. Siguiente, por favor. Luego entonces se considera que el trigo es un advenedizo que tiene buena fortuna y en pocos años se labró un sitio similar al del maíz y lo hizo con tal eficacia que puede considerársele uno de los pilares de nuestra cultura. En un intento de entender nuestra historia, no es posible descalificar a uno o al otro sin más argumentos que el sabor de las tortillas. Y lo que quiero exponer aquí es que la cultura y la historia de nuestro estado no se pueden entender sin comprender la aportación que a ellos tuvieron el maíz y el trigo, y que una población con una cultura originalmente maicera fue cambiando y aceptando otros cultivos y de preparación para llegar también a ser una cultura del trigo, al menos en la porción norteña de Sonora. Adelante, por favor. De las técnicas y utensilios utilizados para moler el grano de trigo, tenemos antiguos molinos y antiguas utensilios. La siguiente, por favor. Luego entonces se tiene una referencia en la historia general de España y América, los primeros Borbones, la referencia de lo que ustedes conocen como tajona, que estaba en Zacatecas, que era para moler mineral en primer lugar. Nosotros lo conocemos como taunas. La tauna consiste pues en esas dos piedras circulares montadas una sobre otra en una base de cemento. La piedra superior tiene una abertura donde se coloca un embudo hechizo y se colocan los granos de los cereales, semillas o bien las palomitas provenientes de maíz reventador que van a servir como materia prima y única para elaborar pinole. La siguiente, por favor. La piedra inferior de la tauna, en cambio, está conformada por pequeñas canaletas que van a dar a un receptáculo base. Una vez que se active el mecanismo de rotación en la piedra superior, facilitada por el movimiento de una bestia, los granos van triturándose hasta alcanzar un grosor tan mínimo que sale volando con el mínimo respiro. La siguiente, por favor. Pero resulta ser que así como el trigo se fue posicionando en nuestro gusto culinario, pues se requerían molinos harineros para podernos surtir de la harina. Y estos molinos harineros fueron construyendo ciudades. Los principales centros urbanos del estado tienen grandes molinos y han construido nuestra historia y también nuestra población se asentaba cercano al molino. Y algunas de estas imágenes pertenecen a lo que fueron antiguas capitales, como el antiguo molino harinero en Ures, el molino harinero La Fama, este es el antiguo, enseguida está el nuevo, perdón. Por supuesto que Ciudad Obregón, el Valle del Yaqui, no podía ser la excepción, este es el molino. Y este molino estaba en la Villa de Ceris, al sur de la ciudad, pero ya está conurbada. La siguiente, por favor. Un minuto. Las familias sonorenses han ido cambiando de tamaño. En ese mismo sentido, ha ido también cambiando el tamaño de las porciones de harina. Antes se consumía un saco de 22 kilogramos y todos teníamos en nuestras casas un saco de 22 kilogramos. Posteriormente pasamos a la arroba de harina. En los 70 se empieza a disminuir el tamaño de las familias y actualmente podemos encontrar los tamaños de 2 a 1 kilogramo para familias pequeñas. La siguiente, por favor. Hay una receta para la elaboración de tortillas grandes que tiene que ver con la harina de trigo procesada, manteca
vegetal hidrogenada, agua caliente y una pizca de sal. Aquí es importante hacer una gran diferencia. Buena parte de los poblados del Gran Desierto de Altar no le ponen manteca vegetal, por eso se conocen también como tortillas de agua, estas resultarán quebradizas. La siguiente, por favor. La elaboración es sencillo, es el amasado, es el bolillado o hacer las bolas y poner, untarles manteca. Hay que tortearlas y extenderlas todos a la mano y posteriormente el cocimiento. Adelante. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de las tortillas grandes y su cocimiento y versus las tortillas chicas o de manteca. La siguiente. Por eso es muy claro en tu casa, te dicen de cuáles debes de comprar. Y esta es la utilización práctica de una tortilla grande o de agua, ¿no? Hacer burros o percherones con ellas, dada que son inmensas, es como un platillo comible. Adelante, por favor. Entonces, reflexiones finales. Los orígenes de las tortillas de harina, según otras fuentes consultadas, se remontan al pan o la tortilla árabe y llega a México a través de los españoles y es probable que hayan comenzado a prepararse a finales del siglo XVI, justo después del arribo del trigo a las tierras mexicanas en 1543. Los lugares donde más se arraigó no pertenecieron a la antigua Mesoamérica, donde la tortilla de maíz tiene un papel preponderante. En la región denominada Árido y Oasis América, donde es donde se enraiza este hábito alimentario, y actualmente va a ser Chihuahua, Sonora, Baja California y Nuevo León los de mayor consumo de este acompañante de las comidas. La impronta de las actividades agropecuarias en el estado, especialmente el desarrollo de cultivos extensivos como es el trigo, posteriormente en los 70, la Revolución Verde, ha permitido una industria propia y que los productos elaborados con este cereal tengan una amplia aceptación. Es de todos conocidos en la región noroeste del país que no hay hogar sonorense donde no se consuman pastas, ya sean secas o en sopa, y se acompañen los alimentos con deliciosas tortillas de harina. La última, por favor. Gracias. La siguiente. Y aprovecho un último minutito para agradecerles a todas y todos por este gran aprendizaje. Les abrazo con mi corazón. Muchas gracias.